Estados Unidos ya no es el país que más consume en el mundo. Una reciente cifra sobre venta de carros mostró que el mayor mercado está en otra parte, lo que indican los indicadores. En 2008, Estados Unidos vendió un total de 13.1 millones de vehículos y China vendió 9.3 millones. Para el 2009, Estados Unidos vendió 10.4 millones de unidades, mientras que China llegó a 13.6 millones de vehículos vendidos. Esto indica que en el mercado, Estados Unidos cayó el 21% y que ahora China es el rey. Esto es lo que indican los indicadores.